comenzamos esta jornada de Latidos precisamente con la noticia del momento. Para eso hacemos contacto a través de la magia de la televisión con nuestra colega Lidia Chávez. Está en el lugar de la noticia y nos tiene todos los detalles. Cuéntanos, Lidia, bienvenida. ¿Qué está sucediendo justo donde estás? ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas noches a todos nuestros amables televidentes del programa Latidos. Un cordial saludo desde el Museo Simón y Patiño. Nosotros felices y contentos porque hoy se va a presentar la versión número 17 de la revista El Zorro, ¿sí? De esta revista vamos a hablarle hoy. Estamos con el licenciado Omar Rocha Velasco, director de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, me encuentro con Ana Rebeca Prada, directora de la revista. Esta es la revista número 17 y vamos a hablar el homenaje que también se va a realizar a un docente dentro de esa revista y todos estos detalles. Vamos a darle la bienvenida al director de la carrera, don Omar. Qué gusto tenerle a través de Avia y a la televisión. Muchas gracias, un saludo a todos los espectadores. Realmente estamos felices por presentar este número 17 de la revista El Zorro Antonio. Esta es una revista de la carrera de literatura de la UNSA que ya tiene una larga tradición, que nació en los años 80. Participan fundamentalmente docentes, estudiantes de la carrera, pero también tenemos algunos invitados, escritores que colaboran con esta revista. Y estamos en esta nueva época en la que tenemos varias secciones y una sección importante es el dossier que está dedicado siempre a un tema y en este caso es un homenaje para nosotros muy importante que seguramente ya Ana Rebeca nos va a comentar. Exactamente, muchísimas gracias Ana Rebeca. Esta es una versión muy especial ya que vamos a hacer un digno homenaje a uno de los escritores, uno de los docentes de la carrera que ha aportado mucho dentro de lo que es la carrera de literatura de la universidad. Sí, desgraciadamente Adolfo Cárdenas, que es un escritor importantísimo en La Paz y en el país, falleció en febrero. Inmediatamente el comité editorial de la revista decidió hacer un número especial. El número completo está dedicado a su figura y a su obra, a su vida, a su biografía. Es una personalidad muy querida para nosotros porque él fue profesor de la carrera en el taller de creativa y ha formado a muchos escritores jóvenes que ahora están haciendo una vida y un camino con la escritura, ¿no? Entonces un personaje muy muy querido por nosotros, así que estamos muy felices con esto, con el homenaje. Y hoy lo vamos a presentar. Háblanos un poquito de las características de esta revista en esta versión. Bueno, la revista en realidad tiene sus, como decía Omar, tiene secciones precisas ya y lo que tiene es un dossier que generalmente cada una de las revistas tiene una temática. Luego tiene rescate, vigilia de otras artes, entrevista, etcétera, etcétera. Entonces cada sección va tomando cuerpo, digamos, con diferentes colaboradores y esta vez todas las secciones y todas las particularidades de las secciones han adoptado la particularidad a su vez de el homenaje, ¿no? O sea que es en su totalidad el homenaje y quería resaltar el color rosado porque él tiene un famoso cuento que se llama Chocho con audio de rock pesado. Entonces hemos querido asumir el Chocho también con el tema del color, que está muy lindo. Exacto, qué lindo. ¿Dónde le vamos a poder encontrar esta revista en la carrera? ¿En qué editoriales está ya? Generalmente, bueno, pueden pasar por la carrera en la Casa Montes en la 6 de agosto. Ahí siempre está a la venta, pero también siempre la llevamos a todas las ferias del libro. Entonces, si buscan el espacio de la carrera de literatura, siempre van a poder encontrar la revista. Licenciado, háblenos, me llamó mucho la atención en la revista del Zorro Antonio. ¿Por qué el del nombre? Bueno, el Atoja Antonio o Zorro Antonio es un personaje de la tradición oral boliviana, ¿no? Es un personaje andino y es un personaje muy travieso, es un personaje que bueno, va a las fiestas, rapta a las cholitas, se disfraza de un joven simpático, bueno, y tiene una serie de aventuras en la tradición oral. Entonces hemos decidido ya hace tiempo en su nacimiento, quienes fundaron la revista asumieron ese nombre que a mí me parece realmente una muy buena decisión, ¿no? Por las características de este personaje y porque, bueno, cada vez que aparece siempre nos trae buenas sorpresas este zorrito. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Estamos ya minutitos nada más de iniciar este acto y esta presentación. Todos los éxitos al licenciado y a la carrera de literatura también. Muchísimas gracias por la cobertura. Muchísimas gracias, licenciada. ¡Qué gusto!
Gracias, gracias. Aquí estamos con el zorro, se los recomendamos. Con esta información, querida Diana, nos vamos contigo hasta estudios. Muchísimas gracias, Lidia, por ponernos al tanto de la presentación de esta importante publicación que sin lugar a dudas deja mucho que decir y habla sobre la preparación que tienen hoy los estudiantes de literatura del país. Te agradezco este contacto y, por supuesto, seguimos al habla en esta emisión de Latidos.